Estamos em Sarajevo. Koliko smo mi spremni za ideale naše vjere, za Allahovo zadovoljstvo, za principe I uvjerenja se žrtvovati I odvažno stati protiv svega I protiv svakoga ko radi suprotno vrijednostima naše vjere Islama. Hola chicos, para empezar un nuevo día vamos a dar una vueltecita aquí por un bazar de la ciudad. No es tan grande como de Estambul o de otras ciudades, pero realmente es un bazar pequeñito pero muy bonito, así que vamos allá. Znači, moj sjed igra igrice. Igra igrice. U svom klubu. Zaslušao ti mi da bolje. Hvala, sad kad neki vjerujemo, bolje što je da. Ahora estamos en la mezquita del emperador, que es unos 500 años de antigua y de hecho es una de las más bonitas de aquí de Sarajevo. Y como podéis ver, aquí hay varias tumbas. Estas tumbas son de gente bastante importante como políticos o los ministros. De hecho, aquí hay un jardín muy bonito. Ahí te puedes sentar muy tranquilamente a tomar un cafecito o un agua. Simplemente sentarse y reflexionar. Es muy tranquilo y muy bonito para venir a visitarlo. Como pudisteis ver, tampoco es tan pequeño. Es bastante grande la mezquita por dentro. Así que os lo recomiendo mucho si venís aquí a Sarajevo a visitarlo. Uh-huh.
iglesia tiene varios coranes aquí, que podéis verlos. Simplemente te puedes sentar aquí y leer el Corán. A continuación vais a ver unas imágenes del lugar donde fue asesinado el príncipe Fernandino, y su asesinato fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho este príncipe fue una persona muy importante porque él tenía que heredar el imperio austrohúngaro. En las primeras tres fotos podéis ver cómo atraparon al asesino, cómo se lo llevaron y también cómo le juzgaron. En las siguientes tres imágenes podéis ver cómo se llevan el cadáver del príncipe al hotel, también cómo hacen todo el proceso funerario y por último el monumento que le han hecho a su nombre, pero al cabo de 2 años simplemente lo quitaron. Pues sobre el monumento que os comenté, estaba aquí y como podéis ver ya está quitado. No estoy segura qué tamaño tenía, tal vez era un poquito más grande, pero se puede ver un poquito cómo era. Os voy a mostrar el puente latino, que aquí en Sarajevo es muy famoso. De hecho, no sé por qué es famoso, pero ahora os lo muestro. ¿Qué te parece el puente? Pues bastante bien, de hecho es de piedra y creo que es el único que es de piedra, ¿no? Aquí. Así que está muy bien y de hecho unas vistas preciosas. ¿Habéis visto aquel palacio que realmente no sé qué es, pero tiene una pinta de palacio? Así que es muy bonito. ¿Qué te parece a ti? Está chillen. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Pues estas son como unas patatas chips, así que vamos a probar.
Están muy duras, pero están muy ricas. Muy rico, me ha gustado mucho. Este plato de aquí que habéis visto es el plato nacional de aquí de Bosnia y el nombre es Bosnian Pache. Creo que es de cordero y me comentaron aquí que es la parte de aquí y también no recuerdo muy bien si era si la parte de aquí y también creo que la rodilla o una parte de por ahí, así que smells really good, huele muy bien. Y estoy con muchas ganas de probarlo. Y aquí también tengo otro plato que, disculpen, no sé el nombre, no recuerdo el nombre de este plato, pero creo que también es cordero, sí, también es cordero con una especie de salsa, una sopa de verduras y también maros. Así que vamos a probarlo. De hecho, también esto es el pan nacional de aquí de Bosnia. Y siempre es muy fresco, así que está muy rico. Muy rico. Vamos a atacar. Mi marido se ha pedido un cheeseburger y cuando pidas un cheeseburger aquí en Bosnia, te lo sirven de esta manera, así. Con ese tipo de pan. Y se ve increíble. Así que amor, ataca. Bueno chicos, voy a terminar el vlog aquí, ya que hoy es nuestra última noche aquí en Sarajevo. Dejad vuestras opiniones en los comentarios, espero que os haya gustado mucho este vlog. No os olvidéis de suscribir a mi canal también y os veo en el próximo video. Adiós. La gente ahora mismo está rezando en comunidad Maghreb. Explica a la gente qué es lo que es Maghreb. Pues Maghreb es el cuarto rezo de los rezos islámicos. Pues contiene tres rekats, perdón, que si me equivoco. Y antes de irnos decidimos a tomar un pastelito. Ahora estoy paseando por una de las calles más principales de aquí de Sarajevo y realmente como podéis ver está lleno de gente, realmente es una calle muy movidita y como estoy de noche pues hay mucha gente que está saliendo ya sea de fiesta o simplemente a tomar algo con sus familiares, amigos y les encanta vestirse muy bien, les encanta estar muy arreglados y esta rambla que podría llamarla una rambla, está llena de bares, de restaurantes, pastelerías y es una calle muy moderna y
llena de shoppings también, así que es una calle muy bonita para ir a pasear y simplemente pasear por aquí y disfrutarlo, disfrutar de la gente y el vibe que está llevando. Entonces, también lo que quería comentar es que hemos paseado por varias calles y no simplemente solo turísticas, sino locales también, y puedo decir que Sarajevo es muy seguro. Realmente hemos paseado de noche, de día y todo muy seguro, nunca ocurrió nada raro. Así que es un lugar muy, muy bueno para venir a visitar. Y sí, me está gustando mucho. Es una ciudad muy bonita. Thank you.